Seguir sus huellas hoy es un recorrido de profundo significado para sus seguidores. En 1981, cuando ella solo tenía 10 años de edad, la familia Quintanilla se mudó aquí, a la calle Bloomington, en el barrio Molina de Corpus Christi. Esta era la casa familiar. Años más tarde, cuando Selena en 1993 se casa con Chris Pérez, esta se convirtió en la casa del nuevo matrimonio. Ante la súbita partida de Selena, la familia Quintanilla era perseguida hasta en el domicilio por decenas de fanáticos que querían saber más y más de su estrella. Deciden entonces partir de aquí, irse a un nuevo vecindario, y los nuevos residentes hace años que están repitiendo lo mismo. Por favor, no nos toquen la puerta, que no tenemos nada que ver con la historia. A lo largo de la calle Bloomington, Selena caminaba unas 3 cuadras desde su casa hasta este lugar. Aquí se encontraba la West Oso Junior High School, es decir, aquí cursó la escuela secundaria. Años después, el lugar fue derruido y ha quedado este lote baldío que se encuentra a la venta. A 3 cuadras de distancia de la casa de Selena, este mural tiene una historia que contar. Originalmente aquí hubo otro en color morado, el color favorito de ella. Con los años, el mural se deterioró totalmente y es cuando la familia Quintanilla entra al rescate y junto a la comunidad deciden contactar al artista Sansi Güenza, artista neoyorquino, para que hiciera uno con los momentos icónicos de la vida de la cantante, con una de las frases importantes de ella. Hoy, en fechas conmemorativas, en este mural, los fanáticos vienen a dejar flores, velas, pensamientos que honren todos la vida de su artista. La ciudad está llena de nostalgia por Selena. El bulevar es de grandes recuerdos para el que fuera el círculo cercano alrededor de ella. Esta calle es muy famosa para nosotros, o muy especial para los días. Porque yo me acuerdo que Selena lo decía, y Ivy también, usted también, que su papá lo traía por este bulevar, por esta zona. ¿Por estas casas aquí? Sí, estas casas que ves aquí, enormes, hermosas, y que el papá les decía, un día ustedes van a tener una casa así, si le echan ganas y siguen trabajando. Pita Estudillo, co-compositor junto a Ivy Quintanilla de éxitos como Carcacha, como La Flor, Baile Esta Cumbia, icónicos en la carrera de Selena, saben de otro sitio importante. Y en este auditorio, aquí, la que estás viendo aquí ahorita, sí, era el Memorial Auditorium, que tenía la vista del mar, y es donde grabamos el disco en vivo, Selena Live, que nos ganó el Grammy. ¿Aquí grabaron? Aquí mero, pero ya no existe, lo derrumbaron. Oye, hace hambre. Fíjate que apenas te iba a decir, hace hambre, y mira cómo son las cosas. ¿A dónde me vas a llevar? Te voy a llevar a uno de los lugares favoritos de Selena y los dinos, que es el famoso Whataburger. Este lugar es donde comíamos a toda hora, y este es uno de los Whataburgers al que veníamos con más frecuencia. No, te aseguro que te va a gustar. A Selena le encantaban tanto estas hamburguesas que cuando recibió el premio en los Tejano Music Awards, los mencionó. Pero día y noche, prácticamente a cualquier hora, no hay mejor final para el recorrido que llegar hasta el mismo sitio donde lo hacen cientos cada día, al Mirador de la Flor, en el Paseo Marítimo. Este es un espacio donde mucha gente que la admira puede venir y estar con ella. Aquí, sin importar nada, vienen a bailarle al ritmo que ella les enseñara. A la par de ella se encuentra Mario Gómez. Los enterados dicen que es el más fiel de los fanáticos de Selena. Hace 23 años que Mario cuida a diario su estatua. Vengo y limpio y los ayudo a los visitantes a tomar fotos para ellos, darle direcciones a donde ir, todo de Selena. ¿Te pagan? No, yo no pienso de eso. No, yo lo hago del corazón, de respeto para la familia y para los fans. Pero en general, Seguir sus huellas hoy es un recorrido de profundo significado para sus seguidores. Para mí Selena no está muerta, para mí Selena vive en nosotros. Para nosotros está viva. Nosotros conmemoramos su vida, no su muerte.